Y en más información, este miércoles fueron entregadas las tarjetas donde tabasqueños recibirán sus pagos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este miércoles, tabasqueños recibieron las tarjetas bancarias donde depositan los pagos del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, plástico que es intransferible y con el que pueden disponer de efectivo y pagar en tiendas comerciales y servicios. El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Marat Baruch Bolaños, señaló que ha aumentado la participación de las empresas tutores, así como el presupuesto destinado y el pago que reciben los jóvenes mensualmente. En que la juventud pueda tener oportunidades, oportunidades que antes estaban canceladas, que les decían ninis, que no estudian y no trabajan, como si fuese una cuestión de voluntad, cuando sabíamos que era falta de oportunidades. El programa es esa oportunidad que hacía falta. Bolaños López dijo que con esta tarjeta tendrán acceso al Banco Bienestar para acercarlos a los servicios financieros. En tanto que el titular de la Secretaría para el Desarrollo y la Competitividad, Federico García Malitz, exhortó a los jóvenes a aprovechar la beca teniendo siempre actitud, honestidad, buen desempeño y confiabilidad en las actividades que les encomienden los tutores. Están ustedes ahorita insertándose al mercado laboral. Las empresas tienen la posibilidad de verlos, la posibilidad de detectar en ustedes ese potencial. Ustedes tienen la oportunidad de aprender de esa empresa, cómo trabajar en una empresa, los hábitos. Pero algo más importante, yo siempre digo, el conocimiento se aprende, la actitud no. La actitud con la que ustedes entren a trabajar a esas empresas, a esas unidades de negocio, va a ser fundamental para que ustedes garanticen su quedarse. A esta entrega de tarjetas realizada en la nave 2 del Parque Tabasco asistió la alcaldesa de Centro, Yolanda Osuna, y el delegado de Programas para el Bienestar en Tabasco, Daniel Casasús. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés, UJAD Noticias.